Luego del viaje que el alcalde Ismael Pérez Ordaz realizara en días anteriores a Japón con el fin de buscar transformaciones en el municipio y en el estado, dijo que grandes empresarios de este país están interesados en invertir en Guanajuato en el sector automotriz y que el traerlos no es tarea sencilla, ya que se ha fortalecido con la continuidad de trabajo de varios años durante diferentes administraciones. Así que se tuvo diversas pláticas con diferentes empresas para conocer cuál pudiera estar llegando a estos territorios. Pues bueno, platicamos con muchas empresas de todo tipo, muy importantemente con Honda, que está aquí con nosotros, y nos atendieron en sus corporativos, pudimos platicar con los directivos y se ha hecho todo un trabajo muy importante para poder seguir atrayendo más inversiones. No solo se visitaron a las automotrices, sino a muchas proveedoras, a muchas financieras que están trabajando ya aquí en México. Aseguró que en un futuro seguirán llegando empresas por la demanda y el atractivo establecido, con más beneficios hacia la ciudadanía guanajuatense. Señaló que se ve un gran interés en los japoneses para seguir participando en el estado. Enfatizó que pidieron seguridad tanto para el personal en general como para la institución. Y bueno, pues este es un cometido que nosotros tenemos claro y que no vamos a descuidar, en el sentido de que tendremos que seguir atendiendo la seguridad de todo mundo, aquí no porque sea una empresa extranjera, sino aquí tenemos que meternos con todos para que esto siga funcionando cada vez mejor en temas de seguridad, pero sí son puntuales en decir que ellos requieren de que la seguridad cada vez esté mejor. Finalmente, comentó que las empresas extranjeras están agradecidas con el apoyo que se les ha brindado por parte del gobierno del estado y el gobierno municipal, donde platicaron temas de capacitación para el personal y temas de escuelas con diversas universidades, para seguir atendiendo de la mejor manera a las nuevas familias extranjeras. Con imágenes de Roberto Gallegos para Vía Noticias, Karen Delgado.